señores, momento para presentar la pelea número 7 de la noche. La categoría pluma a 11 asalto. Dará el título WBA Fedelatín, 126 libras. Categoría pluma. En esta esquina, pesando 124 libras, con récord inmaculado de 8-0, 4 de ellas por la vía del knockout, de Kazajistán, Anubar Yunusov. En esta otra esquina, pesando 125 libras, es miembro de la selección nacional, medallista centroamericano, con récord de 11-0, 9 de ellas por la vía del cloroformo, del granero del sur, San Juan de la Maguana, Héctor Luis García, de República Dominicana. Roberto Ramírez Jr. con las instrucciones, peleadores al centro. Bueno, Franklin, aquí estamos con la pelea número 7, la coestelar. Sí, señor, pelea semiestelar de este cartel histórico. Histórico. Aquí estamos Héctor Luis García, quien nos trajo medalla de plata al país en los Centroamericanos de 2014 en México. Luego fue a Canadá, a los Panamericanos de 2015, y nos trajo también medalla de plata. Y en el 2016 nos representó con mucho orgullo en las Olimpiadas de Río. Héctor Luis García, de pantaloneta blanca con negra, el androide de Dominicana, 11-0. 11-0, de Guardia 9 Sur. Estos boxeadores, esta pelea, los dos son de Guardia Sur. Y también está ante tres veces olímpico, Anubar Yunusov. Bueno, empieza este combate, Franklin. Los dos de guardia zurda, pantalón negro con guantes rojos. Anubar desde Rusia. Desde Rusia, aquí en la República Dominicana. Aquí ha habido nicaragüenses, rusos, venezolanos, puertorriqueños. Qué velada más bonita, Franklin. Definitivamente, y el público ha disfrutado. Ha estado disfrutando este gran combate. Vamos entonces a ver cómo se desarrollan las acciones de este gran encuentro. Entre Yunusov, pantalones negros, y el dominicano Héctor Luis García. Una tremenda pelea de mucho nivel, de dos olímpicos. Sí, señor. Es una pelea que el ganador pues podría ascender mucho, ¿verdad? En el ranking mundial de las 126 libras. Aquí han habido varias peleas de invicto, Franklin. Sí, bueno, la mayoría han sido invictos. Por ejemplo, el caso de William Encarnación. Muchas peleas de invicto. Pierres, de Nicaragua. La pelea estelar. Ya ha habido de todo. Todo y mucha acción es lo que ha predominado. Le da un knockdown. ¡Ey! A la lona, el ruso. A la lona. Le cuenta Héctor, el androide García. Bueno. Lo manda a la lona. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si sale de esta el ruso. Héctor García es muy fuerte, Franklin. Vamos a ver. Ya tiene una caída a su favor el dominicano. Tienen que tener mucho cuidado los dos con el intercambio. Buena recta de Héctor Luis García. Dos boxeadores de guardia zurda. Ahí lo ataca Héctor Luis. El androide García, un minuto del primer asalto. Entre dos ex olímpicos. Aquí hay muchas peleas juntas en amateur. Sí. Ahí el referee le dice que sube más los golpes. Tú sabes que el ruso tiene una ventaja aquí, es que le pueden bocear lo que sea, que haga lo que sea, pero pues nadie lo va a entender. Así es.
Este ha sido un round de estudio, a pesar de que ya hubo una caída. Sí, señora, a favor del dominicano. En televisión, llevándote esta transmisión histórica, primera vez en el Coliseo Carlos Teo Cruz, dos dominicanos. Primera vez en República Dominicana que dos púgiles locales, criollos, pues se enfrentan por un título mundial. ¿Y qué corona, Jorge? Las 140 libras, una de las más codiciadas. 10 segundos para concluir el primer asalto. Bueno, finaliza este primer asalto. Obviamente, Jorge, un asalto 10-8 a favor del dominicano. Así es. Por la caída. Vamos a ver si, ojalá que más adelante en la repetición podamos ver la repetición del golpe que llevó a la lona al ruso, que le da la ventaja rápidamente 10-8. Ahí venimos con la repetición. Ahí está. Golpe fue con un gancho. Fue a la lona con un gancho. Bueno, ahí está el momento cuando fue a la lona. Derecha. Sí. Lo sintió el ruso. Así es. Esta pelea, Jorge, es por el... A 11 asaltos. Héctor Luis está defendiendo el título latino. Héctor Luis está número 3 de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, esta pelea, si la gana, podría llevarlo a la posición número 1. Así es. Héctor, el androide García. De manera que muy importante. Un esfuerzo grande de la empresa Chuan Boxing Promotion. Así es, lo felicitamos. Una pelea 126 libras superpluma. Pluma. Sí. Como tú has estado señalando, dos olímpicos. Bueno, Héctor Luis, pues marcando el paso en esta pelea, es el hombre que estaba llevando a la ofensiva. Pero estos rusos, joder, tienen muchos recursos. Así es. Que tiene que ser cuidadoso el dominicano Héctor Luis García. Le apodan el androide. Mucha técnica. Ahí están los intercambios. Deben de tener cuidado esos intercambios, principalmente Héctor Luis. Héctor Luis García es un boxeador de muchos recursos. Así es. Yunov, de guantes rojos y pantaloneta negra, desde Rusia, tres veces tres veces fue a las Olimpiadas. Tres veces fue a los Juegos Olímpicos. Increíble. Pero esto es... Tuvo mínimo 14 años en los aficionados. Óyeme, pocos boxeadores en el mundo, Jorge, han podido hacer esto. A la esquina del ruso, pero ahí está Héctor Luis conectando. Ha sido un asalto un poco pasivo, mucho estudio. Menos intenso que el anterior. Así es. El dominicano está, pues, dominó el primer asalto 10-8 como consecuencia de la caída. Recibe un golpe de izquierda el dominicano. Pelea de bastante estudio de ambos. Como tienen tanta experiencia olímpica, pues no quieren cometer errores. El dominicano llegó muy bien con su mano derecha. Está manejando muy bien la mano de adelante. Yo le sugiero que maneje más el jab. Recibió varios golpes. Ahí le llegó muy bien. Otra vez el ruso entró muy bien. ¡Ey! Está sentido el dominicano. Así es. Sintió los golpes del ruso el dominicano. Otra vez el ruso. Bueno. Se termina el asalto. No hay duda de que fue un asalto claro para el boxeador ruso. Y vamos a ver, el trabajo es muy importante en lo adelante, lo que puede hacer la esquina del dominicano con Luis García. No hay duda de que finalizando el asalto, pues... le conectaron netamente. Ahí están los momentos más importantes del asalto anterior. Fíjense ustedes, por poco va la lona el dominicano.
Esta es una andanada de golpe lanzada por el ruso. Así es. Es que estas son peleas parejas, donde cualquier cosa puede pasar. Así es. Bueno, ahí está la esquina del ruso y la esquina del dominicano. Vuelve la acción después de la andanada de golpe que recibió Héctor García. Vamos a ver si se puede recuperar en este asalto el dominicano. Otra vez sigue el ataque del ruso y se agarra el dominicano. Sí. Ahora entró muy bien el dominicano. Muy bien que entró el dominicano Héctor Luis. Otra vez el dominicano, pero también lanzó buenos golpes ahí el portador ruso. El dominicano Héctor Luis García de espalda a sus televisores. Y buena recta de Héctor Luis. Muy buena recta de Héctor Luis. Recuperando terreno en este asalto el dominicano. Otra vez muy bien, pero ripostó también el ruso. Junov. Bueno, señores. Esto pinta bueno. Buena la combinación del dominicano. Marcando el paso del dominicano en este asalto. Muy bien, en los planos bajos. Eso es muy importante. Yes. Eso mina la resistencia del oponente. Una pelea que tú no sabes dónde está el dinero, como se dice popularmente. Una pelea pareja, dos invictos. Sí, señor. Cuando es así, es el mejor que sale con las manos arriba. Definitivamente. Este ruso reside en Estados Unidos, Jorge. Así es. Ha tenido una buena preparación, igual que esto que hacía. Sí, señor. Ahí entró muy bien el dominicano. Y se animan las graderías dominicanas. Otra vez el dominicano, pero la respuesta del ruso. Ahí está el ruso. Oye, una pelea muy equilibrada. Así es. Muy equilibrada esta pelea. Y está sucediendo de todo. Héctor Luis García, un difícil compromiso. Buen jab de Héctor García. Me gustaría que Héctor Luis pues insista más en esos golpes a los planos bajos. Le va muy bien. Así es. Además es como puede contrarrestar este hombre, que luce. ¡Hey! Entró muy bien ahí Héctor Luis. Héctor Luis García. Ahí va en el clinch. Luce golpeo muy bien en los planos bajos también. Va a finalizar este asalto, el número 2. El número 3 de este gran combate. Pelea pautada a 11 asaltos por el título latino. Aván Yunusov. Bueno, la pelea, Jorge, está muy pareja. Bastante pareja. Este asalto, de manera particular, yo pienso que lo ganó el dominicano. Pero de manera ligera, porque también logró conectar buenos golpes el dominicano. Vamos para el asalto número 4. Recuerden que esta pelea está pactada a 11. Está pactada a 11. Y todas las incidencias de esta cartelera usted la puede ver a través de En Televisión, canales 33 y Altice y Aster. 31 de Claro. Para todo Estados Unidos estamos transmitiendo a través del canal América 1014. También en Win Telecom. Por el canal 10 y por la internet a través de www.entelevisión.com. Ahí está. Asalto número 4. Ahí está. Paciencia. Los dominicanos dicen paciencia a Héctor Luis. Tratando de avanzar es el ruso.
Ahí. Buen yate de parte del dominicano. Otra vez la combinación del dominicano con Luis, marcando punto el dominicano. Una pelea bien difícil para ambos lados. Eso es lo que el público quiere ver. Buen boxeo. Hizo fallar ahí al ruso el dominicano. Otra vez entró Héctor Luis con su mano izquierda, pero recibe respuesta de parte del ruso. Una pelea que es mucha inteligencia. Sí, definitivamente. Ahí está el dominicano. Logró entrar con buenos golpes, pero se inclinan cuando tiene que intervenir el referee. Otra vez el dominicano al ataque. Conectó muy bien en los planos bajos. También logró conectar algunos golpes arriba. Oye, la respuesta del ruso. Pero el dominicano otra vez es el hombre que lleva el ataque. Y el público, pues, disfrutando de este encuentro. Aquí en el Coliseo, Carlos Teo Cruz. ¡Ey! ¡Qué bien conectó el dominicano en los planos bajos! Y noté que lo sintió el ruso. Otra vez el dominicano. Buen cruce de golpes, señores. ¡Ey! El ruso conectó muy bien. Cuidado, Héctor Luis. Logró conectar muy bien en pleno mentón. Al ataque otra vez. El clinch. Echando hacia atrás el dominicano. El clinch otra vez. Cuando tiene que intervenir el referee Roberto Ramírez Jr. Estamos ya en el minuto final de este asalto número 4. Recuerden ustedes que la pelea está pactada a 11. Muy cerrada esta pelea, ¿eh? Muy cerrada. Ha tenido que trabajar mucho el referee. El ataque del ruso ahí, pero riposta muy bien el dominicano Héctor Luis. Otra vez con su mano derecha, repetida. Pero en cambio recibió un gancho al rostro de parte del ruso. Terminando muy bien está el dominicano. Va a sonar la campana. Va a sonar la campana que dejó finalizado este asalto número 4. Bueno, una pelea intensa. Muy, muy, muy cerrada. Muy cerrada hasta el momento está la pelea, Jorge. Así es. Ahí está la esquina del ruso. Están recibiendo indicaciones en sus esquinas. Óyeme, los dominicanos hoy han tenido que batallar duro. Han tenido que batallar duro los dominicanos. Han tenido un excelente nivel de oposición. Vamos a ver entonces cómo se siguen desarrollando las acciones de este asalto. Recuerden que después de este combate, pues viene el plato fuerte, la pelea estelar entre los dominicanos, Jonathan Alonso, dominicano residente en España, y Alberto La Avispa Puello por el título mundial 140 libras que avala la Asociación Mundial de Boxeo. Asalto número 5. Entra golpeando el dominicano. Tiene que apresurar más el dominicano, claro, con mucho cuidado. Pero yo pienso que tiene que atacar más. Tiene que ir marcando más puntos. Todavía, pues, falta un gran trecho por recorrer. Un gran trecho por recorrer. Ahí llegó muy bien Héctor Luis. Otra vez, de forma repetida, otra vez el dominicano, pero en cambio recibió un gancho corto de parte del ruso, que también logró conectar su mano derecha. Héctor Luis García, pantalones blancos, pantalones negros, es el ruso Ambar Yunusov. Llegó ahí con una mano, su mano larga derecha, el ruso. Este es el asalto número 5. Recuerden ustedes que la pelea está pactada a 11, perdón. Está en juego el título Federatin, que avala la Asociación Mundial de Boxeo. Está número 3 del mundo el dominicano Héctor Luis. Héctor, le dicen que suba las manos. Una pelea bien complicada para ambos.
¡Ey! ¡Qué buena izquierda! ¡Ah, el dominicano! En plena mandíbula logró conectar el dominicano. Héctor Luis García. Otra vez el dominicano entró muy bien. Se salió muy bien de las cuerdas el dominicano. El clinch, va a intervenir el referee Roberto Ramírez Jr. Cartelera histórica. Cartelera histórica. Entramos ya en el minuto final de esta pelea, de este combate. Pactada a 11. Por ahí le están llamando la atención al dominicano. Buena la combinación del dominicano. Otra vez el dominicano en los planos bajos. Buen momento, pero cuidadito porque este hombre saca una ráfaga bien potente. Sí, señor, Cabo a las Drogas, evento que cada año, pues, dice a la Asociación Mundial de Boxeo en diferentes escenarios del mundo. La combinación ahí, buen cruce de golpes, finalizó el asalto y ambos lograron conectarse bastante bien. Bueno, ya la pelea, pues, a mitad de camino. A mitad de camino está el combate. Entre Yunov y Héctor el Androide García. Ahí está la repetición de los momentos más interesantes del asalto anterior. Logró muy bien, logró conectar varios golpes el dominicano, pero también recibió la respuesta de parte del boxeador ruso. Así es que hay que ver cómo se siguen desarrollando las acciones. Lo cierto es que es un combate extremadamente parejo, Jorge. Asalto número 6. Así es. Una pelea bastante reñida. García, medalla de plata, centroamericano y panamericano. Pelea pautada a 11 asaltos por el título latino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y está atacando Héctor García con tremendo jab. Buen golpe del dominicano. Y entra en el clinch. Buena recta del dominicano otra vez. Un buen asalto para el dominicano este. Así es. Una pelea bastante reñida. Le está dando la espalda, ¿eh? Sí. Tiene que tener cuenta el referee. Está diciendo que suba la cabeza al dominicano. Así es. Bueno, vamos a entrar entonces en el minuto final de este asalto número 6. Ahí está diciéndole algo. Está llamándole la atención. El tercer minuto del asalto. Buenas
recta. Buen gancho, doctor Luis. Buen asalto para el dominicano. Terminando muy bien. Ambar. Ambar de Rusia. Y de República Dominicana, del granero del sur, Héctor Luis García. 10 segundos para finalizar el sexto asalto. Buen gancho, doctor Luis. Una pelea bien cerrada. La que están significando estos dos grandes contendores. Bueno, no hay duda de que en sentido general hoy pues República Dominicana pues, se ha vestido de gala con este gran evento. Así es. Cabo a las drogas. Yo pienso que ha llenado las expectativas. O sea, los... Coestelar Franklin es esta. Estamos en el plato... La antesala al plato fuerte. Así es. Luego de este combate, vamos a ver algo histórico aquí en la República Dominicana. Están coloqueando hielo en el rostro al dominicano. Perdón, al ruso. Mira ahí a los Abigailes. Abigail Junior y Abigail Padre. Sí, señor. Hoy Abigail Soto, pues... Soto Junior se proclamó campeón Fedecaribe del peso pesado. El peso pesado. Bueno, estamos en el asalto número 7. Ya la pelea es adulta, Jorge. Pasamos de la mitad. En este combate ha tenido que trabajar mucho el referí Roberto Ramírez Jr. No hay duda de que... Buena izquierda ahí de parte del ruso. Otra vez entró muy bien el ruso. Hizo echar hacia atrás al dominicano. Atacando el ruso. Pelea pactada 11. Buena izquierda ahí de parte del dominicano. Tiene que aprovechar este momento, Héctor Luis. Tratar de conectar sus mejores golpes. Título federativo en juego. El dominicano está arriesgando su corona. 126 libras, así es, señor. Peso pluma. Héctor Luis García. Ha sido complicado el ruso para el dominicano, como también lo ha sido Héctor Luis para el ruso. Una pelea complicada para ambos. Hay que decir que pues Dominicana ha tenido muy buenos resultados en el día de hoy. El caso de este muchachito Luis, el Olímpico Salazar. También, pues, Frenzy, el gallito Fortunato, al igual que Brian Medina, la bazooka. Está atacando el dominicano, ¿no? Tiene que aprovechar este momento. Tiene que tratar de impresionar el dominicano. Tiene que hacer más ofensiva, más conquista, más continuidad. Héctor Luis García. El androide. Sí, señor. Una pelea bien difícil para él. Probablemente sea este su problema difícil, ¿verdad? Así es. Estamos culminando ya el séptimo asalto. Sí, señor. Logró un buen golpe el dominicano, pero también ripostó muy bien el ruso. Muy bien, está colocando buenos golpes el ruso. Sí, señor, está marcando muchos puntos. Yo digo que tiene que tratar de arreciar el dominicano. ¡Ey! ¡Buena! ¡Buena combinación! ¡Va la lona! Por poco se va la lona el ruso.
tiene que aprovechar este momento el dominicano. 5 segundos. Estuvo a punto de irse a la lona. Estuvo a punto de irse a la lona el ruso. Vamos a ver la repetición. Cerró muy bien el dominicano Héctor Ruiz García. Sí, señor. Una gran pelea. Vamos a ver hasta qué punto le hicieron daños esos golpes al ruso. Vamos a ver. De momento pensé que había tocado la lona el ruso, pero no fue así. Pero fíjense ustedes la andanada de golpe del dominicano Héctor Luis García. Ese fue el golpe que estuvo a punto de enviar a la lona por segunda vez en la pelea al ruso. Muy bien que terminó el dominicano. Fíjense ustedes, wow, qué buena la combinación de Héctor Luis. Ahí pudo haber estado la diferencia en ese asalto. Bueno, asalto número 8. Atacando el dominicano. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que impresionar el dominicano. Tiene que aprovechar este momento. Tiene que tomar la ofensiva el dominicano. Otra vez entró muy bien. ¡Ey! ¡Qué bien entró el dominicano! Parece que está sentido Jorge el ruso. Así es. Porque se amarró inmediatamente, lo golpeó Jorge, Héctor Luis. Otra vez el dominicano. Buen asalto para el dominicano. Tiene que seguir la intensidad. No puede dejar que este hombre se recupere. Tiene que estar encima de él. El dominicano Héctor Luis García. Esto podría definir la pelea. El dominicano otra vez atacando y se amarra el boxeador ruso. El clinch otra vez, tiene que intervenir el referee Roberto Ramírez Jr. Héctor Luis marcando la pauta en este asalto. Pero oye, tiene buena capacidad de esquiva este ruso, es un gran peleador. Estos rusos tienen pocas peleas, pero esa experiencia, aficionado, ya decía Jorge que este hombre ha ido 3 veces a unos Juegos Olímpicos. Pocos boxeadores han hecho eso en el mundo, 3 veces a unos Juegos Olímpicos. Saludamos a Oscar Peña, ese destacado árbitro dominicano. ¡Mátalo! ¡Mátalo!, dicen por aquí. Bueno, entonces, ahí está Héctor Luis. Yo pienso que es un asalto favorable para el dominicano este. Otra vez se lo percupe, pero también la respuesta del ruso. ¡Ey! El dominicano otra vez entró muy bien con su mano derecha en forma de recto. Es importante que Héctor Luis mantenga la consistencia en el ataque. Entramos ya en un terreno complicado. El ruso aparentemente está algo agotado. Fíjense que está abriendo la boca. Pero esta gente tiene tanta capacidad. Otra vez el ataque de Héctor Luis. Yo pienso que este asalto ha sido muy favorable para el dominicano. Ha conectado la mayor cantidad de golpes desde nuestro punto de vista. Ahí está atacando muy bien. Y es bien entró Héctor Luis. Atacando el dominicano. Va a finalizar este asalto. El clinch, cuando tiene que intervenir el referee Roberto Ramírez Jr. Va a sonar la campana. No tengo duda de que este fue un asalto para el dominicano, que recibió un golpe ahí de parte. Finalizó el asalto número 7. No hay duda de que los últimos 2 rounds han sido muy buenos para el pugil dominicano. En el asalto 6 terminó golpeando. Vamos para el asalto número 9 de esta pelea pactada a 11. Bueno, Jorge, yo pienso que ha tenido dos, en los últimos
Le decía que los últimos dos asaltos han sido muy buenos para el dominicano. Ojalá que mantenga ese ritmo. Es importante en este tramo de la pelea que Héctor Luis, pues pueda mantener esa consistencia ofensiva. Así esto es. Podría marcar la diferencia a su favor. Así es, esperamos que... El ruso está agotado. Hey. Están al clinch. Tiene mucha experiencia, le está haciendo mañitas. Claro, claro, tiene que tener en cuenta el referee. Estos rusos se la saben todas. Toda y una más. Buena buen la combinación. Golpe. Sí, señor. Otra vez el dominicano Héctor Luis. Una pelea bien difícil para ambos. Así es. Pero yo pienso que el dominicano en los últimos asaltos ha logrado remontar. Eso es importante. Y si usted me pregunta a mí en este momento, ligeramente tengo al dominicano arriba. Obviamente, esto no es una anotación oficial. Una gran pelea, digna de un título. Hey, buen golpe de Héctor Luis. Sí, y se inclincha el ruso. Una gran demostración que han dado ambos. Una pelea que ha estado a la altura de las expectativas. Directamente desde el Coliseo Carlos Teo Cruz y a través de En Televisión. La izquierda de Héctor Luis llegó ahí otra vez. La... Sí, señor. Par de golpes repetido. Bueno, cerrando muy bien Héctor Luis. Estamos en el minuto final. Es importante que Héctor... Pues, buena combinación, pero también recibió una izquierda. Otra vez el ruso, pero el dominicano logró conectar varios golpes al rostro del ruso, quien no se intimida para nada y también pues reposta. Buena la izquierda del dominicano Héctor Luis. Hey, buena ahí, buen golpe de parte del ruso. Pero ahí está el dominicano mezclando muy bien. Hey, el uppercut del dominicano. Tiene que aprovechar el dominicano Luciano Gazán, que también está algo agotado el dominicano. Y no es para menos porque este ha sido una pelea muy intensa. Usted la ha podido disfrutar a través de En Televisión, canales 33 de Altiz, Aster, 31 de Claro. Y para todo Estados Unidos estamos transmitiendo a través del canal América 1014. Finaliza el asalto. Finalizó el asalto número 9. El asalto número 9. Una pelea reñida. Una pelea reñida. Una pelea bien reñida esta. Estos últimos dos asaltos que restan van a ser determinantes. Los últimos tres han sido bastante buenos para el dominicano. Y hasta este momento, ahí, desde mi punto de vista, está la diferencia de la pelea. Una pelea bien cerrada, pero hay que ver. Recuerden ustedes que nosotros no somos jueces, simplemente es una opinión. Vamos para el round número 10, penúltimo asalto de este combate. Penúltimo asalto de este combate. En la esquina de Héctor Luis vemos ahí a Carlos Caballo Bronco Adames. Sí, señor, boxeo del bueno desde el Coliseo Carlos Teo Cruz. Lo mejor del boxeo dominicano, presentando, poniendo su talento aquí. Qué gran cartelera de boxeo aquí en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Buen intercambio de golpes.
Una pelea muy cerrada. Ambos boxeadores lucen algo agotado. Pero no hay duda de que están presentando un gran espectáculo. Un gran espectáculo. Bueno, ahí está atacando el ruso. Ha logrado conectar varios golpes muy buenos. El ruso ante el dominicano. En este asalto número 10, el penúltimo de esta pelea que está pactada a 11. El clinch lo empujó ahí el ruso. Ya decíamos, son bien mañosos. Buen golpe ahí, pero la respuesta del ruso. Fíjense ustedes cómo el antebrazo le están llamando la atención al ruso. Qué clase de pelea, mucho nivel, es lo que hemos visto aquí. Y usted está disfrutando esta transmisión a través de En Televisión, canales 33 de Altice, Astel, 31 de Claro, 10 de Win Telecom. Y para todo Estados Unidos estamos transmitiendo a través del canal América 1014, vía internet www.intelevision.com. Una señal perfecta que llega a todos ustedes. Sí, señor, entramos ya en el minuto final de este gran combate. Con todos los hierros, estamos aquí en el Coliseo Carlos Teo Cruz, boxeo internacional. Uno de los mejores eventos que se haya podido presentar en la República Dominicana en los últimos años. Muy buena la derecha ahí del dominicano, otra vez el dominicano. Es importante que él pueda cerrar este asalto, los asaltos, golpeando él, llevando él la ofensiva. Bueno, ahí está el ruso, logró conectar los golpes detrás de la cabeza. Bueno, estamos ya apenas faltan unos 13 segundos para finalizar este asalto número 10. El penúltimo de este gran combate por el título federatín entre el dominicano Héctor Luis García y el ruso Ambar Yunusov. Suena la campana. Bueno, hay que ver. Ahí ven ustedes los momentos más importantes del asalto anterior. Los momentos más importantes. Estos rusos tiran por donde quiera. Fíjense ustedes cómo le colocó el antebrazo. Bueno, señores, podría ser decisivo este asalto. Es el número 11. Último asalto. Vamos a ver qué tal suceden las cosas aquí en el Coliseo Carlos Teo Cruz. El dominicano Héctor Luis García presentando credenciales ante este ruso Ambar Yunusov. Recuerden ustedes que está en juego el título federatín, que en este momento está en poder del dominicano, y esperamos que se mantenga definitivamente. Se lucen agotados ambos peleadores. Y no es para menos, es que ha sido una pelea muy intensa. Y va a seguir así. Ahí está atacando el dominicano. Tiene que aprovechar el más mínimo momento del dominicano. Los dos tienen que aprovechar cada momento. Así es que vamos a ver. ¿Cómo se desarrollan las acciones? Este asalto podría ser decisivo. Podría ser decisivo este asalto. Están llamando la atención ahí a ambos peleadores, el referí Roberto Ramírez Jr. Óyeme, se han enclinchado mucho a lo largo de todo. Ahí está el dominicano atacando. Logró un buen golpe el ruso. Otra vez el ruso entró. Pero ahí está la respuesta del dominicano.
balón. Atacando el dominicano. Pelea bien cerrada. Vamos a ver. 55 segundos. Una pelea complicada. Pero hubo un tramo en la pelea del séptimo al noveno. Héctor Luis terminó muy bien. Y aquí está golpeando muy bien el dominicano. Pero también el riposta, el ruso. Segundo finales de este asalto número 11. Ahí está el dominicano atacando, pero también recibe castigo de parte del ruso. ¡Qué bien va a terminar esta pelea, señores! Al rojo vivo. Y el público, pues, disfrutando de este gran evento, de esta gran pelea. Dos grandes rivales. Está sangrando el ruso. Está sangrando. Una herida. Va a finalizar este combate. La campana está a punto de sonar. Señores, qué manera de terminar un combate. Como diría el siempre bien recordado Juan Novas Ramírez, a leña viva. Finaliza el asalto número 11. Finaliza esta pelea. Y vamos a esperar la decisión de los jueces. A ver quién ha sido el ganador. Una gran pelea. Una gran pelea. Caramba, son de las cosas bonitas, buenas que tiene el boxeo. Luego de un combate tan intenso, ustedes ven cómo ellos se saludan. Nacional, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, presente con el deporte y los bienes sociales. El arquitecto Alejandro Montat, su director, apoyando el deporte y la cultura. Ayuntamiento, municipio este de la provincia de Santo Domingo, dice que sí a esta cartelera. K.O. a las drogas. El Nuevo Diario, las cosas como son. Ministerio de Turismo de República Dominicana, presente con el deporte. Maude, Santo Domingo, Hotel y Boutique y Spa. Lotería Nacional, tu lotería de siempre. Agente de Cambio Río y Asociado. Agente de Cambio Río y Asociado, dándole nocao a la competencia, comprándote el dólar, euro, libra de esterlina, dólar canadiense, euro, todas las monedas extranjeras, comprándote más cara y vendiéndote más barato. 173 de la Juana Saltitopa, ahí está Agente de Cambio Río Asociado con su lema: perseverancia, sacrificio y trabajo. Sparkman Boxing, Matt Ferretería en Villaconsuelo, ahí está justamente frente al Club Doctor Rafael Varia de Matt Ferretería, vendiéndote artículos del hogar para cocina a buen precio. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Petro Harding, presente en esta bonita actividad. El ingeniero Johnny Jones dice que sí siempre al arte de Fistiana Boxeo. Gracias a la chica Bess. Ven ya y disfruta de un ambiente cómodo y seguro en las bancas deportivas Superbet de la Tiradente, 27 de febrero con Tiradente, Plaza Merengue. Vamos a la decisión de esta pelea. Bueno, señores, estamos a la espera de la decisión. Una pelea bien reñida, bien interesante, entre el dominicano Héctor Luis García y el ruso Anvar Yunusov. Vamos a ver, número 3 del mundo, el dominicano. Y este ruso invicto, 8-0 con 4 nocaos. Un hombre que ha ido 3 veces a unos Juegos Olímpicos. Eso habla bien claro de su capacidad. Así es que, vamos a ver. Estamos a la espera. Sí, señor. En breves instantes estaremos conociendo quién ha sido el ganador. Vamos a esperar la decisión de los jueces.
Damas y caballeros, a continuación el resultado de esta pelea. Tenemos una decisión dividida. El juez Alex Marín de Panamá vota de la siguiente manera: 105-103. El juez Salvador Salvá de España vota 102-106. El juez Ignacio Robles de Panamá vota 107-101. Ganador por decisión dividida y campeón de WF de Latín Pluma de República Dominicana, Héctor Luis García del Granero del Sur, San Juan de la Maguana. Bueno, ahí está la decisión, vencedor por decisión dividida el dominicano. Ya habíamos dicho que ese tramo final de la pelea del set del octavo al 11 fueron determinantes para la victoria del dominicano.